Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro El Zócalo y al foro Francisco Hagenbeck, que digo su nombre y me lleno de emoción y me emociono más eh, compartiendo este foro con uno de sus amigos, eh, Bernardo Fernández Beff, que viene a presentar Gel Azul, pero bueno, primero quería reconocer este momento que para mí para Beff también creo que es importante recordar a Paco hoy y traerlo hoy aquí antes de que además lo menciona Beff en este libro. ¿no? Este, pues miren, eh, yo estoy aquí en calidad de amigo de Bef, en primero, antes que y les quiero contar mi historia personal con este relato que presentamos hoy. Yo conocí a Bev. El primer libro que leí de Bev fue precisamente este relato y traje mi edición española que fue lo conocí en la semana negra de Gijón que estaba presentando este libro. Se editó primero en España y luego en México y, este, y lo traigo a colación porque me gustaría un poco. Estoy eh, pensando en la presentación que hiciste hace un par de semanas cuando acababa de salir el libro en el Fondo de Cultura con Raquel Castro en la Rosario Castellanos, también otra querida amiga, le mandamos un saludo. Y me llamó muchísimo la atención el, todo el contexto que dieron para... Contaste todo el periplo de tus inicios como escritor cuando eras editor de fanzines y estabas editando a todos tus amigos que hoy también soy, son ya escritores que han recibido premios por Cayo, Chimal y que todos han, a 20 años de distancia, han... Y me llamó mucho la atención cómo, cómo te imaginabas lo que contaste ese día. Y me gustaría empezar por ahí hoy, que nos contaras un poco quién eras tú hace 20 años cuando estabas imaginando este gel azul, que hoy reedita el fondo, que es una gran noticia para México. Por eso decía que esto es, ya es ya un clásico, porque tiene 20 años este libro, pero lo estamos rescatando hoy. Y es un libro que marca tus inicios, cuando tú hace 20 años te imaginabas... ¿Cómo eras escritor? Y en este libro lo, lo explicas en el preámbulo y en el... Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas un poco eso, sobre ese tema como punto de partida? Y bienvenido, F. Bueno, pues, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que están aquí eh, por acompañarme en, 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 esta, en esta presentación y en este espacio dedicado a la memoria de, de Paco, de Paco Hagenbeck, que que desgraciadamente murió el 4 de, de abril de este año. Así que eh, esta presentación está dedicada a su memoria. <laughs> Provengo yo del mundo de los cómics. O sea, yo lo que siempre quise hacer fue eh, dibujar cómics. Y, bueno, y eso es a lo que fundamentalmente me dedico. Pero cuando, cuando era muy jovencito descubrí... Eh, o sea, cuando yo era muy jovencito... No había posibilidad de publicar lo que ahora conocemos como novela gráfica. Las, las editoriales en este país no tenían ni siquiera, en las librerías ni siquiera había un espacio para, las, eh, para este tipo de libros. llegabas a, y estaban los libros de Rius, los de Gisitrino y los de Mafalda y por ahí Garfield, Snoopy y basta. No, no, no. Era. A veces pienso, cuando pienso en ese momento. Me acuerdo de esta escena de, de Volver al Futuro cuando Marty McFly llega a, a, a donde va a estar su casa y, y descubre que es un terreno baldío donde después va a estar este edific, esta, esta edificación. Así era un poco el panorama editorial para los cómics. Entonces, hice, en un primer momento descubrí que si yo, eh, que no iba a llegar a ningún lado escribí, dibujando y escribiendo cómics. Y entonces decidí eh, escribir. Dibujar mis cómics con palabras, así me lo dijo Rafa Marín, que es nuestro amigo mutuo, y, y empecé a escribir cuentos de ciencia ficción y en, y en ese momento que había una efervescencia, en, en la Ciudad de México había una efervescencia contracultural, había, era la escena post-punk en aquel momento, que estaban sucediendo muchas cosas en muchos frentes, en teatro, en música, en, en cine, y, y, en, y, y había mucha gente, habíamos muchos haciendo fanzines y autopublicaciones, así es como empecé con mi amigo Pepe Rojo haciendo un fanzine que se llamó Sub, éramos Pepe Rojo, o José Lorangel, que, que es el guitarrista de Café Tacuba y que ahora también un, un exitoso escritor y yo. Y, y en esa, era una dinámica muy padre, cada, escribíamos, eh, cada, cada quien llegaba con sus textos, eh, recibíamos textos de muchos amigos, como decías, publicamos a a Porcayo, a José Luis Zárate, a Alberto Chimal, a un montón de gente que, que después hizo carrera y, y en la literatura, sobre todo en la literatura fantástica. Eh, y, y curiosamente, a mí, yo, yo, yo no, 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 lo, no lo tenía muy claro, pero lo que menos me atraía era la novela policiaca, que después, o sea, no es que no me gustara, pero era como el, el, el género que menos me entusiasmaba. Eh, pasan algún, pocos años y descubro que tampoco iba a llegar a ningún lugar si me dedicaba a escribir cuento y además de ciencia ficción. Eh, pero bueno, en esta necedad de, 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 de la creación que, que al menos en mi caso no, no conoce de, como de, de decisiones muy racionales o no totalmente racionales, yo dije, voy a, tengo que escribir una novela de ciencia ficción si quiero llegar a algún lado. Y así fue como, como empecé con, con esta historia. Como yo, yo había escrito para entonces un montón de cuentos, la gran mayoría de ellos están reunidos en un libro que se llama Escenarios para el Fin del Mundo, mis, mis primeros cuentos de, de ciencia ficción. Y descubrí que era muy sintético, que empezaba a escribir y acababa la historia rapidísimo, y era muy frustrante. Eh, en aquel momento, ahora es para mí otra circunstancia, pero no era capaz de, de, de llegar a las 100 cuartillas de, de un texto. A, ahora mis novelas son bastante más extensas. Entonces, fue como, como una especie de, de graduación como novelista y, y, y curiosamente, y ahora lo, lo veo en retrospectiva, lo que planteé es una historia policiaca, es decir, es un misterio o es, o es, un, es, una, es una novela negra, con todas las, creo yo, con todas las eh, reglas del género, pero situada en la Ciudad de México en el futuro. Es un futuro, cuando yo empecé a escribir esta novela, yo era muy joven, tenía 25, 26 años, y yo lo que empezaba el Internet, y era un Internet de puro texto, era un Internet que las fotos tardaban una hora en bajar un, un JPG de unos cuantos eh, muy pequeñitos, o sea, era, era otro, otro eh, ámbito digital, y yo... En aquel momento me imaginé que es el ejercicio de, de la ciencia ficción, el mecanismo, ¿no? ¿Qué pasaría si, qué pasaría si, si la interfaz para conectarnos a la realidad virtual, al, 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 al ciberespacio, o lo que en aquel tiempo le llamábamos pomposamente la, la supercarretera de la información? Yo no creo que quede nadie que use ese término eh, fuera a través de realidad virtual y no eh, a través de pantallas, y que por lo tanto fuera muy, muy caro y, muy, y, y totalmente inaccesible pa, para, para las clases populares. Y, y, y partiendo de esa idea es que, es que se desarrolla esta historia en, en esta Ciudad de México en un futuro no definido, cuando yo le escribí justo, pensaba que sería por ahí del 2020 y tantos. Eh, jugueteaba con la idea de, de ponerle alguna fecha, pero me parece muy mala idea cuando, cuando se hace ciencia ficción, entonces decidí no, 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 no ponerle ninguna fecha. Y en este mundo, del, en este mundo futuro, la, la experiencia del, del, del Internet es inmersiva a través de, de, de realidad virtual con una serie de conexiones eh, ne, eh, sí, neuronales, que además implica la, la, para evitar que los internautas mueran de inanición porque están totalmente sumergidos en este mundo se, se, eh, se, se instalan en unos geles en unos tanques de gel proteínico que les permite mantenerse vivos y, y bueno la novela empieza cuando, cuando el, el, la hija del hombre más poderoso de México eh, que está en su tanque viviendo esta fantasía electrónica totalmente desconectada, en el tanque de esta chica parece flotando el cadáver de un bebé. Y nadie... Que nunca, y, y bueno, la, la investigación, se, en aras de la discreción, se le, se le comisiona a, una, a un detective de, segundo, de segunda categoría y así es como empieza la novela. Yo, que no sabía que me iba a dedicar a la, a la novela policiaca... Eh, la planteé y la estructuré como una novela policíaca en ese momento y ahora pues me parece que, que, origen, es, que origen es Destino. Acabé mi, tardé mucho en poder acabar mi primera novela, cuatro o cinco años, no, 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 era como muy complicado para mí, en medio me robaron una computadora con el único original, la volví a empezar, en fin, la, la terminé, eh, yo, yo creo que fue en 2001, la mandé a un concurso, había un concurso de novela de ciencia ficción en aquel momento y perdí. O sea, no ganó, no, no saqué la primera mención, la mandé a un montón de editoriales en México, nadie la quería publicar, o sea, hace 20 años a nadie le interesaba publicar este tipo de, de libro y, y, y la dejé ahí, ¿no? Yo, yo, mi carrera había como tomado otro camino, en medio empecé a publicar novela policíaca, bueno... Esa, esa, pero pero ahí estaba el libro. Entonces, algunos años después hubo la posibilidad, había una editorial independiente en, en España que, que estaba pidiendo manuscritos en, en, a, a escritores latinoamericanos, la mandé, una editorial además en, en, en eh, Granada, o sea, de verdad, muy, muy, una, muy chiquita, pero les gustó, la decidieron publicar. Era muy breve para, para, el, para el formato que ellos querían y entonces la edición original, que es la que tú tienes, son, son dos novelas juntas, El estruendo del silencio y una novela que a mí me gusta mucho que se llama, perdón, eh, Gel Azul y El estruendo del silencio. Ahora la, la idea es que se publiquen por separado, que, que espero que suceda el próximo año, Pe, pero el asunto es que... En España, además, ganó un, el premio Ignotus, que es el equivalente al, al premio Hugo de la ciencia ficción española. O sea, es el, el, el premio más importante que os que, que otorga en, en España. Creo que, creo que fue mejor novela breve, compitiendo con alguna, con, incluso con alguna novela anglosajona. Entonces, bueno, eso permitió que se publicara en México en una edición comercial igual a, a la española, que en aquel momento tuvo su corrida. Se descatalogó y el libro quedó ahí, como, como en, en un limbo editorial en, en México, y esto es muy triste. No, no, hay novelas brillantes que solo tienen una edición, y entonces, eh, de repente, son, son, son piezas como de arqueología editorial. Es muy, a, a, durante mucho tiempo, por ejemplo, El vampiro de la colonia Roma fue un libro que, que era inconseguible, la, 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 esta novela. Fundacional de la literatura gay en México y no se conseguía más que en librerías de viejo. Un poco eso, eso le pasó a, a Gel Azul hasta que ahora, gracias a, a la iniciativa de, del Fondo de Cultura Económica y de la Colección Popular, Gel Azul regresa en, en esta edición, que además como indica el nombre, es una edición, es un libro, me parece que son 60 pesos o cinco, 60 pesos, no? 60 pesos que es que es un precio súper accesible regresa a las librerías en México y a través de la distribución del fondo a, a todos los, los lugares donde hay donde hay, tiene presencia editorial del fondo y, 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 y bueno después de esta larguísima carrera hoy estoy aquí en el zócalo presentando mi primera novela aunque no fue la primera que publiqué fue la primera que escribí siento que es como, como, como que regresa a, 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 a casa un poco como en esa parábola del hijo pródigo, y me hace muy feliz que, que Gel Azul vuelva y, y, y regrese. Eso, no regrese a casa. Casa creo que es entre las manos y enfrente de los ojos de los lectores. Ahora que. Gracias. Todo este periplo que cuentas del inicio, espero que les sirva si hay en el público, gente que está empezando a escribir. Eh, pues que vean la paciencia, el trabajo, eh, primero como editor, luego apoyándose en todos estos amigos que tenía vez que, que estaban soñando los mismos sueños, como los sueños eléctricos de, de, que tienen los internautas en este gel azul, y cómo ese, ese grupo, o sea, cuando vi, ahora regresando a esta lectura, lo, lo que me golpea es de entrar la dedicatoria de José Luis Zárate, ¿no? que, que yo en ese momento no lo conocía, y bueno, todos estos amigos tuyos, que ahora también ya son amigos míos, y, este, y ver los presentes en esta novela, ver cómo te ayudaron en, 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 a tomar decisiones, a editar, a mover. Y luego también me sorprende mucho, ya lo dijiste un poco, que esta novela tiene claramente dos registros, no el registro policíaco, que ya estaba ahí, la ponen a lo mejor en ciencia ficción, pero esta es una novela tan policíaca como de ficción especulativa, de ciencia ficción. O sea, la historia, hay como dos registros, los sueños de los internautas, que es básicamente el sueño de, de la internauta. Y, el, y, y la descripción de la investigación policíaca, ¿no? y son eh, lo increíble, es como todo lo que has desarrollado después, de alguna manera, esto, esto es un germen de todo lo que vendría a ser Bev, y leyéndolo ahora, 20 años después de haberla leído por primera vez, digo, es como una confirmación. ¿no? Yo soy el primer sorprendido, porque siempre cuento esto, eh, creo que sobre todo soy conocido como autor de novela policíaca, que, 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 que ha sido o sea, a mí la novela policía es la que me abrió las puertas del mundo editorial, la que me llevó por varias partes, o me ha llevado por varias partes del mundo, es decir, ha sido, ha sido un espacio literario sumamente, no sumamente más que generoso, espléndido conmigo. Y yo que pienso en ella, yo, yo siempre he pensado que, que los subgéneros son como o sea, no, ciencia ficción, policíaco, horror fantasy, son como, eh, eh, como una familia. Y entonces, la hermana mayor es justo la novela policíaca. Siempre cito a Stanislav Lem, que él decía que, que la novela policíaca había encontrado su mayoría de edad cuando Dostoyevsky escribe Crimen y Castigo. Eh, y él decía que la ciencia ficción no la había alcanzado. Yo creo que sí. Yo, yo creo que tanto George, en ese momento que él escribe, ya George Orwell como William Golding lo habían hecho, pero, y después muchos más. Pero, pero lo que importa aquí es que con ellas, con la policía y la ciencia ficción, me sucede que eh, es como una metáfora. pienso en una metáfora de, de. siendo adolescente tener dos vecinas, bueno, que serían las cuatro hermanas, ¿no? policiaca, ciencia ficción, horror. Y, y, y fantasía. O fantasy, ¿no? Cuando hablo de fantasy me refiero a esta, esta eh, no, no, no literatura fantástica en general, sino concretamente este género como de magia, capa y espada, eh, la tradición de, de Tolkien. Eh, y, y entonces eh, es, eh, me da la sensación de que la que siempre me hizo caso, la que me aceptó, hice a tomar un café con la que fui alguna vez eh, es al cine y que iba siempre feliz y que siempre me quiso mucho es, es la hermana mayor, ¿no? La, la, la novela policiaca, que la pienso como, como esta hermana que, que, la hermana formalita que se viste de traje, traje sastre, que estudia derecho o administración. O, y a mí la que me gusta es la, la hermana Darky Pong, pues la, 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 la ciencia ficción, la chavita que se viste de negro, que estudia eh, cine o biología o alguna cosa así que además escucha eh, rock industrial todo el tiempo, esa es la hermana que a mí me gusta, solo que, que, que hasta ahora he salido muchas veces más con la hermana mayor. Curiosamente aquí están las dos en una, y efectivamente me sorprende que esté to, to, todos, todo, justamente lo, lo dijiste muy bien, como la semilla de todo lo que yo iba a trabajar después, sin saberlo, está ya en esta novela. Yo a la distancia hay un término Anglosajón, que es juvenilia, ¿no? juvenilia que se refiere a, 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 la, a lo que escribes cuando eres chiquillo y que, y que normalmente es, es, una, es una ruta de aprendizaje. O sea, tú, tú eh, comienzas escribiendo con, con muchas carencias y afortunadamente este es un oficio de viejitos. O sea, en, en, entre más es, tienes más páginas escritas, mejor lo haces. Me, me, me congratulo. Porque de, a los futbolistas es al revés, es un, es un oficio de adolescentes o, o, o el, el caso de las bailarinas, por ejemplo. Son oficios que, que tien, sí, tien, son de una vida durante tu juventud y este es un. y un, un, eh, quizá de pocos años. Y aquí, afortunadamente, entre más viejito y más lo practicas, mejor te vuelves. Entonces, es muy común regresar a los textos viejos y avergonzarte de, de todos los errores que están vertidos en, en, en estas páginas. A mí cuando vino esta noticia, por supuesto que me causó regocijo reeditar, pero me aterraba leerla de nuevo, decía es que voy a ver si no es una, si no es extremadamente ingenua o, 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 o está muy mal escrita o mal estructurada y, y yo, yo, para mí fue una, de verdad una agradable sorpresa por supuesto que ahí estaban todos estos errores que me que, me, que pero me parecía que que la metáfora que yo había elegido se mantenía intacta y que la historia se contaba y se dejaba leer y entonces que era que era una una primera novela digna y por eso me animé a publicarla entonces eh, eh, sí sí me horroriza ver todas las las hay, hay un montón de, 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 de ingenuidades hay, hay algún un par de, de, de errores que, que y además y sobre todo estaba la tentación como de actualizar los referentes tecnológicos. En el mundo de gel azul no hay teléfonos celulares, porque en 1998 no, no había ninguna evidencia de que esa iba a ser nuestra gran interfaz digital. Y tampoco, y tampoco hay Google, ¿no? Por supuesto, bueno, ya había motores de búsqueda. Yo tuve mi primer correo electrónico en el 94, o sea, muy, muy, muy temprano por, por estar vinculado a la, a la Ibero, a la universidad. Pero en general, la gran mayoría de la gente empezó a acceder al, al, al Internet entre 97 y 98. Eh, en el 94 no había motores de búsqueda, son, son un poco posteriores. Es decir, por eso en esta novela al detective lo encuentran en la sección amarilla. Que, que, es, es, es muy probable que mis alumnos en, en, la, en la universidad no sepan qué es la sección amarilla. Pero. Pero decidí dejarlo así, me pareció que, que incluso tiene cierto encanto eh, la ingenuidad de, de… porque algo que me parece muy importante es que no había, nunca hubo una intención de eh, adivinar el futuro. Eh, la ciencia ficción hace prospectiva, plantea escenarios. Bradbury, Ray Bradbury decía que los hacía para… no para, pre, para predecir, sino para prevenir el futuro. Y eso, eso me gusta mucho. Entonces, por eso excepto unos textos que en la edición original estaban a renglón seguido hay una parte que el detective sueña y cuando sueña son unas imágenes como, como pues sí como de, de prosa poética quizá lo más cercano que jamás habré de publicar de, eh, a la, lo más cercano a la, a la lírica que jamás habré de publicar y, el, y yo los había escrito justo como renglones eh, cortados y mi primer editor que al final no la publicó, me publicó otro libro, me hacía mucha burla, me decía: eh, 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 Es que tus versitos. Eh, eh, era un tipo muy bully, lo quiero mucho, pero un tipo muy bully. Y entonces me dio como pudor, y entonces las primeras decisiones van a renglón seguido. El único cambio que tiene con la edición original, más allá de algún giro que corregía, algún, algún ripio, alguna cosa menor, es que los textos, los sueños de detective están. Ahora sí, con, con, con los, como, como versitos, aunque se burle mi amigo. Eh, así que eso, de, decidí dejar, la, dejar el texto intacto y, y, y que se defienda solo. Siento que, lo, que, que se sostiene. La, la, eh, el riesgo de hacer este tipo de cosas es que eh, puede, pueden caducar muy, muy rápido y muy mal eh, cuando son. No, 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 no que estén mal escritos o mal planteados, pero. Pero estar jugando, no, no es que estés jugando la de adivino, pero hacer escenarios prospectivos implica ese riesgo. Lo, lo, eh, pues esto es muy claro con este ejemplo, ¿no? Nadie imaginaba que los teléfonos iban a tener esta, esta importancia en nuestra vida, ¿no? Imposible saberlo. La, la metáfora central, que es el gel azul, la tenías tan clara y se sostiene a pesar de todos estos, como bien dices, imaginar el futuro en 20 años. Eh, pues aciertas unas cosas y ahora hablaremos porque como arquitecto yo ahora en mi relectura noté que tus predicciones inmobiliarias sobre esta Ciudad de México son muy precisas, pero eh, quiero leer un poquito, en el, en el prólogo de esta edición española describen este gel azul que es la metáfora central de estas historias, nos dicen, el gel azul que da título a este libro no es otra cosa que la materia de la que están hechos los sueños virtuales, esa realidad alternativa que nos acecha desde hace tiempo que va ganándole terreno a la prisión corpora en la que nos hayamos sumidos y que terminará por convertirse en nuestro refugio y liberación. El gel azul es muerte, resulta irrespirable para nuestros pulmones, es solo un medio para que los intrépidos aventureros de la realidad virtual conserven intactos sus cuerpos mientras huyen del mundo intersubjetivo. Me encanta esta esta descripción y, y, y lo tenías tan claro que cuando te pide el editor español que amplíes el universo de Gel Azul, pues el estruendo del silencio, que es ese cuento del que hablaste aquí, pues es, es una extensión, digamos que ya empiezas aquí a, a, a hacer un universo cinematográfico, Bev, que por cierto, en la presentación en la Rosario dijiste que estabas regresando a escribir una novela de ciencia ficción y yo te pregunto hoy... Si el universo de Gel Azul y estas metáforas tienen que ver con esta novela con la que te estás peleando hoy, por lo visto, con, mucho, con mucha tenacidad, ¿no? Todo lo que he publicado desde el primer cuento está situado en el mismo universo ficticio. Y además, es, eh, eh, o sea, Gel Azul sucede en la ciudad del futuro donde habita la detective Mijangos Mihango, y el, y el, 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 el hardcore. O sea, eh, eh, y todos mis cómics están situados, bueno, los que son testimoniales o, o, o documentales, ¿no? o sea, Uncle Bill no, Habla María no, pero pero eh, eh, todas las historias de ficción, y justo eso que te decía, que ahora estoy escribiendo una novela de ciencia ficción nueva, suceden en el mismo universo y está compartido y además hay alusiones en todos los libros de, de un libro a otro. Ahora hablamos del, del, del universo eh, cinematográfico por Marvel, pero. Pero yo lo. Que vengo de los cómics. Yo eso me lo. me lo traje de la tradición de los cómics. Eso. y los crossovers o los cruces. Fic, con, intertextuales. con personajes de otros autores. y de otros. Eh, o sea. Eh, aquí. aquí. bueno, aquí no. no. no, no es. no hay ninguno de ellos porque era la primera, pero. Pero siempre tengo como estos cruces con, con los personajes de, de colegas míos o alusiones a otros libros. Aquí, eh, aquí aparece esta, esta empresa gigantesca que se llama Cubilza. Y Cubilza, justo ahora me, me estoy peleando con, con tres proyectos a la vez. Y una de ellas, que es una novela gráfica, por primera vez estoy haciendo una novela gráfica de ciencia ficción. Y la, la empresa que transporta la carga carga espacial de planeta a planeta es Cubilza. En, en, en o sea, lo, lo primero que sale es el logo de Cubilza en la navecita, no en la navesota. Eh, entonces, sí, sí, son un universo compartido el de todas mis historias. Y, y de repente con cruces, a, a, yo, yo, yo hice un. Bernardo Esquinca y yo hicimos un intercambio de personajes en alguna ocasión y. Él me decía, o sea, la detective Mijangos aparece en, en, en una novela de del, del reportero Casasola y al revés, eh, Casasola aparece en, en, en mi novela Azul Cobalto. Entonces, me, me divierte mucho, me divierte mucho la... Yo, yo no sabía cómo se llamaba, Laura Guerrero, que es una, una investigadora, doctora en letras de la Ibero y amiga mía, un día me dijo intertextualidad y me pareció... La palabra es muy rimbomante, pero me gusta mucho la, la intertextualidad. Ot otro germen que también descubro es eh, los insectos. Aparecen mucho en los sueños, en la descripción de los sueños sí. y en el estruendo del silencio. Es la continuación, que es un poco esos insectos que describes en, en los sueños eléctricos, ¿no? que además aparecen en otros de tus libros y que me hacen pensar en Kafka y en Carol Capek. ¿Por qué no nos hablas un poco también de esas lecturas y qué tanto han este, qué tanto han, han influenciado este, este, este universo? Es, es que me gustaría decirte que soy un clavado de Carol Capek y de, y de Kafka, pero en realidad he leído las dos obras como básicas de ambos. Yo lo que soy es que lo que, lo que sucede es que yo soy biólogo, un biólogo frustrado. O sea, yo, yo cuando, cuando estaba acabando la carrera. Mis opciones eran, contra la, 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 el anhelo familiar de que estudiara ingeniería, porque sería, hubiera sido la tercera generación de ingenieros, eh, yo, yo dije, voy a estudiar eh, letras inglesas, biología o diseño gráfico. Por supuesto, el será el consul, el… el, ¿cómo se llama el, el el de lo vocacional, pues se iba de espaldas, ¿no? Me decía, pues decidete. Y me decidí por diseño porque, porque era donde tenía que estudiar y trabajar menos. Eh, ¿y, por y por la fascinación, por, por, por la gráfica, por, por dibujar. Pero yo soy, un, yo soy un biólogo frustrado y la ciencia me chifla y, y, y soy, soy un apasionado de... Yo hubiera sido o entomólogo, que son los que estudian insectos, o hubiera sido paleontólogo, que son los que trabajan con dinosaurios, que son dos, dos de mis de mis obsesiones y en, en todos mis libros aparece o un insecto o muchos o un dinosaurio o sea es, es, es otra de los eh, estas de las obsesiones, creo que aquí aparecen los dos. Además, en la, desde, en la, primera, desde página. Desde la primera página, o sea, primera página. La, célula, la célula quería ser un dinosaurio. Bueno, se convierte en un dinosaurio sí, en, la, en el primer párrafo de la primera página. Es que la palabra, me, además, la palabra me parece hermosa, <laughs> dinosaurio. Me parece, una, pero sí, sí, eso es porque soy un científico frustrado. Que por, ah, que por cierto es lo que dibujabas es cuando sí. estas primeras ediciones, casi según yo, a todos les ponías un dinosaurio. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora solo lo hago cuando es un libro muy especial. Pero, pero, mis primeros libros siempre les dibujaba un dinosaurio. Ah, ahora no, ahora, ahora tiene que ser muy especial esa dedicatoria para como alguien muy cercano. Más, pues. más, val, más valor sí. tiene para mí ahora esto. Las, las predicciones inmobiliarias. ¿o? Decías ah, sí. los teléfonos celulares. Esto es un pequeño paréntesis, no es que te quiera robar la presentación, pero hay una razón muy específica, según yo, para que no haya teléfonos celulares en narraciones escritas o cinematográficas. El universo Marvel hoy tampoco tiene teléfonos celulares y si lo no. Ah, no, no hay no. pantallas en las que Tony Stark ve información, pero los personajes no utilizan esta tecnología porque lo que hace es romper las barreras del espacio y tiempo y mete unos problemas. De, sí, líneas narrativo. paralelas que cuando mete, cuando si tuvieran esa, esa posibilidad los personajes, pues no, no, no podrías tenerlos en, en carriles paralelos sin que se tocaran unos a otros. Sí, ¿no? claro. ¡Ah, qué maravilla! No lo había pensado. Las predicciones inmobiliarias. Cuando yo empecé a escribir la, la novela, yo, o sea, yo, yo estudié en la Ibero y cuando yo llegué a primer semestre en 1990, que tenía 18 años, eh, desde el puente de Conafrut alcanzabas a ver a lo lejos una manchita roja de ladrillo. No había nada, ni siquiera había la, la carretera no estaba formalmente inaugurada. Yo estaba estacionábamos los coches sobre la los, lo que ahora son los carriles centrales de la de la México-Toluca. O sea, era no había nada. Olía a basuras porque eran los basureros Santa Fe y yo justo pensé. Que, que la presencia de este de, de, de una escuela así ahí en medio de la nada que, que iba a tener un boom, un boom inmobiliario que iba a convertirlo en el barrio, una gentrificación, yo no conocía el término en, en, en aquel momento y es lo que sucedió, la, la gentrificación del, del, de, de estos espacios, de estos tierras de tierras baldías que, que terminó convirtiéndose en la zona más cara, de mayor plusvalía y más y de desigualdad más obscena que hay en este país, ¿no? Eso sí, eso sí, eso sí lo pude como proyectar con. Ay sí te viste, profeta. Y además, la descripción que haces de la del alineamiento y la soledad, o sea, el, el caso de este, digo, no, es un poco un spoiler la portada de Bachán, pero me parece Genial, genial. ¿Cómo vas describiendo estos enormes departamentos? No recuerdo exactamente cómo lo dices, pero no hay nada más triste que uno de estos enormes departamentos lujosos, completamente vacíos, que nadie usa y en sí. los que hay un tanque con una persona flotando y soñando sueños eléctricos. Entonces, es una imagen que desde que leí, o sea, ahora que regresé a la novela, 20 años después, esa imagen se me quedó marcadísima, ¿no? De, de, desde de, la primera lectura. ¿no? Se la robé a Bodrillard. Que, que es de estos era ya murió de estos teóricos de la postmo, franceses de la posmodernidad y tiene un libro eh, fenomenal que se llama América y él lo que hace es que se sube a un a un a un Chevrolet o un Ford de, de 8 o 12 cilindros y atraviesa Norteamérica que, no, no me acuerdo si va de, va de no, sé, no, no sé si va de Nueva York a Los Ángeles o al revés pero atraviesa la Ruta 66 y va tomando notas de, de, de sus observaciones de, de un francés de los Estados Unidos. Y hay un momento en que dice que no hay imagen más desolada que una televisión encendida en una habitación vacía. Que además es muy, muy sintonizado con la estética de J.G. Ballard, que es otro autor que me, que me causa gran fascinación. Entonces, eh, eh, sí, yo, yo también creo que, que estas... Estas tecnologías y estos medios de comunicación, que lo que, han, lo que han provocado es una gran. que estemos cada vez más alienados, aislados, y, y incluso divididos y alejados unos de otros, y no, no, no me hacen muy feliz y me causan mucha angustia. Que creo que es. si hay algún. creo una sensación que permea el libro, es una gran angustia. Incluso ahora, hoy, hoy en día, al releerlo, descubro en gel azul el libro más desesperanzado que he escrito, el más como oscuro, el, el de menos sentido del humor. Estaba yo muy enojado cuando tenía veintitantos años. Ahora estoy bastante menos. Pero, pero en ese momento estaba, no estaba enojado, estaba encabronado. Pues yo, yo siempre pertenezco a la generación X igual que tú y siempre digo que, que al menos en México veníamos de del, la caída del sistema del 88 y nos dirigíamos inexorablemente al error de diciembre del 94 y ese ese paréntesis eh, derrumbó el futuro de mi generación entonces teníamos muchos motivos para para estar tan enojados yo yo no creo que ahora la gente joven esté tan enojada como como estábamos en, en, en ese momento, o, o, o lo canalizan de otra manera. Pero yo en ese momento lo veo en estas líneas, yo estaba sumamente enojado, furioso. pues. Hablábamos de que la novela tiene dos registros: ¿no? en el, 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 los sueños y en la investigación. Y es muy también me sorprendió mucho, y creo que lo dices en el, en el en un texto que añadiste en esta edición, diciendo que te costaba trabajo trazar, imaginar a los personajes, que te más pronto eh, imaginabas eh, las arquitecturas, las y que realmente darle un arco y un sentido a los personajes te costaba más. Y el personaje de la mujer que está en el tanque que sueña, que acaba siendo un personaje que vas conociendo a través de sus sueños que son fantasías desaforadas, ya o sea, me sorprende muchísimo. ¿Cómo es que a partir de, de, un, de, de, de unos elementos tan sueltos te puedes imaginar a ese personaje? Y, y te preguntaría si eso eh, lo, lo tenías claro o surgió. O cómo, cómo, ¿Cómo surge ese personaje? ¿Cómo lo acabas de atrapar? ¿no? Ella está basada en un montón de compañeritas que tuve en La Ibero que justo vivían como aisladas en una fantasía. En las lomas de Ch En aquel tiempo no era en Santa Fe. Pero vivían como en, en un mundo fantástico en las Lomas de Chapultepec o en Tecamachalco. Sin ningún vínculo con el mundo real. Y además como inalcanzables para el resto de la, de la humanidad. Es decir, yo, yo iba a, a esa escuela, pero yo, yo no era de yo, yo no era una familia de millonarios. ¿no? Yo, yo era un papá obsesivamente administrado. Pero entonces, Gloria es, es, es como las veía a ellas está… Esta oligarquía que está totalmente aislada, de, no solo con una nula conciencia social, sino además que su mundo es una especie de cuento de Hades donde tienen la vida resuelta y, y nunca voltean hacia abajo. Y esto además les anula totalmente la empatía. Entonces, esa, esa es, Gloria Cubil, la, 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 este, este sector de la población que ha vivido inconscientemente en un privilegio desbordado y que me aterrorizaba ver su... O sea, la gran mayoría de las chicas que estudian diseño gráfico cuando se dedican a la carrera no están, o, o, los, o, o los hombres también, no, 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 son, no es una posición de toma de decisiones como, como importantes, pero, pero yo pensaba que, que alguien con este perfil tomando decisiones en políticas sociales, por ejemplo, pues iba a ser una cosa monstruosa. Y seguramente muchas de estas personas con las que estudié, que estaban en otras carreras, en ciencias políticas o, o en relaciones internacionales, acabaron tomando estas decisiones desde este, gel, desde este tanque de gel azul totalmente aisladas. La, la, no hay una sola escena en la que Gloria, la, la protagonista o coprotagonista del libro, siquiera atisbe el mundo real en el cual está en el cual está, o sea, ella vive todo el tiempo en una fantasía electrónica demencial. En una fantasía virtual, porque si es electrónica y piensas como en un rave, ¿no? No, o sea, es, es, son mundos fantásticos, mundos virtuales que como bien señalas muy muy desaforados, como 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 una psicodelia electrónica, me imaginaba yo una cosa así. El, el, el archivillano de la novela, el padre de, de esta mujer, que prácticamente, o sea, se alude al personaje, casi no tiene voz en, en, en la narración, pero es una presencia ominosa, y además que con levantar el teléfono y dar dos instrucciones, la policía se retira de la investigación, se le entrega a otra persona. Este, es también otra manera sorprendente de, de, de retratar el, el sistema judicial. Y la policía mexicana me sorprendió muchísimo. Te he oído hablar en muchas presentaciones de cómo te costó también, cómo fuiste conociendo a uh, gente en la judicial y para tus novelas con la gente en Mijangos, pues te fuiste metiendo en ese mundo. Pero claramente cuando estabas escribiendo esto no tenías esa experiencia. Y sin embargo, no. otra vez ahí está ese germen de cómo. Un elemento totalmente incidental dentro de la novela es, es clarísimo que, que es México, aunque, no, aunque también, y eso es otra cosa que te quería preguntar, sabemos que es la Ciudad de México como a la mitad, o sea, la, la, surge de las brumas. De repente sí ya llamas a una colonia polon, polanco, de repente sí el eje central, y, eh, pero al principio es como muy clara la intención de. se parece a la Ciudad de México pero, y de repente sí ya la, la pones. Y cuando la justicia se comporta. Eh, cuando los poderosos pueden comprar y manipular a la justicia como lo hacen en el universo de Gela Sur, pues claramente estamos en México ¿no? la, la, la gran impunidad ¿no? del, del, del poderoso el, el, ese retrato como, como a medio camino entre novela policíaca y, y thriller político yo lo yo lo asimilé de las novelas de Luis Espota ahora Luis Espota está semi olvidado y, y, y además no da mucho prestigio decir que eres lector de Luis Espota eh, que además era un auténtico bestseller, él, él agotaba ediciones de mil ejemplares en, en, en tres meses, en los años 70 y 80, y tenía esta, esta capacidad de combinar el, el, eh, la narrativa, el noir, él debe haber sido un gran lector de Chandler, por ejemplo, con, con, con estas novelas políticas, es una cosa muy mexicana, no sé. Si sí, es porque aquí se confunde el crimen y la política, porque no lo he visto en ningún otro lado, no, 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 este tipo de novela que la iban a heredar, algunos, es decir, siempre me apuro a, a deslindarme ideológicamente, pero yo soy, o fui un entusiasta lector de Héctor Aguilar Camín, de, de Morir en el Golfo y de la Guerra de Galio, porque siento que era el heredero de ese. De ese es mi lectura, ¿eh? a lo mejor me ve y me escupe, ¿no? Pero siento que es el heredero de esta, de esta combinación, como de, de la sordidez de la novela policíaca y la sordidez del mundo político, que acaban combinando muy bien, y eso, eso ese tono se lo, se lo robé cínicamente a, a Luis Espota, a quien, a quien. Luis Espota murió cuando yo iba. Yo creo que estaba en segundo de secundaria, pero, pero en mi casa estaban muchos de sus libros, en casa de mis papás. Eh, Muchos de los libros de Luis Espota, y entonces era como, era como un tío, ¿no? O es como un tío literario mío, y es un buen momento para donde quiera que esté, agradecerle a don Luis por, sus, por las lecturas de, de sus libros. La, la intertextualidad de Jay Ballard, a Luis Espota, a Karel Capek, a Kafka. Y, y nos falta mencionar, creo que a otro de tus autores fetiches, que es Philip K. Dick, y sí. sobre todo Blade Runner, que claramente Totalmente influenció sí. muchísimo el universo de Ángel Azul. ¿no? Yo algún día le oí decir a, a, a Daniela Tarazona, sobre su novela El animal en la piedra, sobre la piedra, dijo, que se me hace muy bonito cómo dijo, dice, no pienso en Kafka, pero en, pero en Kafka siempre pienso, eso... Entonces yo no yo no pienso en Philip K. Dick, pero en Philip K. Dick siempre pienso. O sea, es una no 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 yo, yo soy de, de formación anglófona, porque fui bilingüe desde muy chiquillo por los cómics, entonces eh, eh, digamos como, como no es por, no por otra cosa, sino estrictamente por eso he sido un gran lector de autores de autores anglófonos. Y, y mi gran favorito es Kurt Vonnegut, pero yo no puedo escribir como Kurt Vonnegut, me encantaría, pero, pero sí, sí, el segundo, por lo menos de los hombres, es sin duda Philip K. Dick, al que, al que, al que tengo en un altar. En realidad es el tercero, porque mi, mi, mi gran fetiche es Edgar Allan Poe, que fue mi, mi lectura de, de, adolescente y que además ahí ten, estaba la semilla policíaco, ciencia ficción y horror en, 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 y el cuento moderno, ¿no? es, yo, yo en, en mi estudio tengo una foto de colgada de de Edgar Allan Poe, bueno, un, un, un retrato de Edgar Allan Poe porque, porque sí, 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 sí es mi, mi gran fetiche, pero, pero efectivamente, Philip Dick, no, no, no solo, Úrsula Leguín decí, o Le Guin, decía que en los años 60 los gringos estaban obsesionados por, por, por engendrar a su propio Borges y que no se daban cuenta que lo tenían frente a sus narices y que era Philip Dick. Y yo, yo, aunque en retrospectiva pienso que hay que la mitad de sus novelas envejecen. puede que envejezcan bastante mal, la otra mitad, que son 30, no, 30 libros, me, me parece una obra monumental. Y, y como decía Richard Morgan, el, el, el autor de Alter Carbon, que, que se convirtió en serie de. de, de Netflix, creo que es, Carbón Alterado, él decía. No importa qué tan buena sea la idea que se te ocurra para ciencia ficción. Philip K. Dick ya lo escribió como cuento en 1964, así que sí es el es el es el dios de la, de la ciencia ficción y yo creo que de él deriva toda la ciencia ficción moderna, al menos la, la que me interesa, ¿no? Y, y, y sí lo tengo ahí en, también en un altar al locaso frenético de Philip K. Dick. Este, nos quedan 10 minutos, Bev, no sé si quieres abrir a, ¿Sí? a, a, a tener un diálogo un poco con ustedes. Si a alguien se le antoja hacer una pregunta a Bev, que levante la mano y le podemos llevar un micrófono. Para... Ahí tenemos una Me primera yo... pregunta ya, un segundito. Y te... Ahí va el micrófono, compa. Y pueden pasar, aquí en esta mesa ya está... El, el, eh, a la venta ah, el azul claro. a solo 60 pesos como ya les dijimos al principio aprovechen de veras que es un es un pretexto perfecto es una novela cortita la van a leer en, en, en una o dos horas y van a estar ya de golpe inmersos en la cabeza de este hombre así que ah. los invito a que se sumerjan en, la, en el imaginario de Beth a ver adelante justo el compañero moderador tocaba el tema del DF pero no, no sé, asumo que eres chilango, pero te identifico como con esta corriente de la novela negra, de alguna manera chilanga. Y, y, y digamos, me gusta cómo la Ciudad de México se transforma en algo a futuro que mantiene eh, algunas raíces culturales. Yo quería preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo es la Ciudad de México de ciencia ficción distópica y cambia mucho con, con, esta, con esta distopía actual ¿no? eh, del DF? Bueno, eh, sí, sí, soy chilango de tercera generación y, y este, sí, desde mis ya mis ya mis mi abuela mi abuela paterna ya nació aquí, entonces ya con ya de aquí en adelante eh, y, y, el, y la ciudad de México es el gran personaje de todos mis libros, o sea, siempre es el, el gran protagonista. Yo no, si hubiera crecido en Monterrey o, o en Guadalajara, hubieran sido libros muy diferentes. No sé cómo, pero hubieran sido muy distintos. Eh, no, esta ciudad, cuando yo me la imaginé, no es muy distinta a lo que yo me imaginé ahora. O sea, eh, hay dos, dos cosas que, que no existían, que ahora están. Bueno, tres. Esto, el desarrollo demencial de Santa Fe, los segundos pisos, que, que, que. Pero no me acuerdo si en la versión final. Sí, habla, ¿no? De los segundos. O sea, hay, o sea yo, yo. Esto pensar como segundos niveles. Que además costaban y cuestan, pues. O sea, no, no, tú no. No los podías. Los podías acceder solo pagando. En la novela y sucede en la realidad. Y el otro era. Como las, las marchas y las manifestaciones. Pero como desbordadas. Ya en los años 90. Ya. Eh, bueno los movimientos sociales habían tomado la calle, pero aquí, aquí era ya, ya como eh, eh, una cosa permanente y la ciudad permanentemente tomada por todo tipo de, 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 de protestas sociales y eso tampoco era, no sucedía cuando, cuando yo la, 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 la pensé, eh, yo, yo recordarán este, esta protesta de los 200 pueblos, la, la, la gente que que, que bailaban desnudos con un tambor en la explanada de bellas artes, que a mí me parecía apocalíptico y, y a mí nunca se me hubiera ocurrido una cosa así. Entonces, sí, es. es lo que sucede es que pienso que, que la ciencia ficción opera como el espejo de feria, que te devuelve un reflejo monstruoso, pero sigue siendo tú. Entonces, creo que así es: un reflejo monstruoso de esta ciudad. Que hay Quisiera citar de memoria a José Emilio Pacheco cuando dice una ciudad gris y monstruosa me parece, si alguien se sabe, alta traición que me, que me, que me corrija, pero creo que habla una ciudad gris, monstruosa, inabarcable. Parafraseando a José Emilio, si no lo, si no, si lo cité mal, pero la veo así, esto, monstruosa, gris, inabarcable, y además, con la que tengo, como creo, que tenemos todos sus habitantes, una apasionada relación de amor odio. No no hay O sea, quien te diga que la ama te miente y quien te diga que la detesta te miente, ¿no? Es es eso una ahora diríamos una relación tóxica, ¿no? Tengo de toda mi vida una relación tóxica amorosa con la Ciudad de México. Alguien más por allá al fondo hay más preguntas. ¿Hay otra? Si ¿Sí llevan funcionan? el micrófono por ahí. A ver, ¿me oyen? Ah, hasta aquí. A ver, una reflexión. He venido algunos días aquí a la feria del libro y he oído cosas, pero terriblemente fuera de foco, terriblemente fuera de foco. Ajá. Hace días fui... A ver, levanta la mano porque no sé dónde estás. Acá, amigo. Mira. Ok. Ahorita con relación a la pregunta, a la pregunta que te acaban de hacer. Ajá. Yo padecí en un tiempo estrés muy fuerte. Entonces yo venía a la ciudad, al centro histórico y uf, salía hecho una papilla. Ahora, mi recomendación con lo que dice aquí el joven: si ustedes tratan de comprender una ciudad, una megalópolis como esta, van a terminar locos. Yo les sugiero, por lo que yo he hecho y por los, mis investigaciones, que no traten a la ciudad como una megalópolis que la traten como el centro histórico y se centren en comprender la historia de lo que es el centro histórico. Y van a, van a salir enriquecidos y no estresados, porque si quieren abarcar una metrópoli como es esta, que es inmensamente grande, van a terminar loquitos. Entonces, mi consejo, mi recomendación es, nada más, céntrense en el centro histórico y aquí está condensada la historia, está condensado todo. Ahora bien, volviendo a las preguntas. Tú comentabas que los viejitos que escriben y que, en fin, como que no se me hace que estés encuadrado. En, en Te voy a dar un, un encuadre. El niño, el joven, investiga y disfruta con la investigación. Y el viejo o el, el maduro, investigamos y, y disfrutamos de la investigación. Eso no va reñido con la, idea, con la, con la, con la edad. Somos entes biológicos, entes humanos, y una característica del ente humano es investigar. Vuelvo a repetir, el niño investiga, desarma los juguetes como yo lo hacía y disfrutaba. Ese modelo, ese modelo humano, hay que seguirlo, investigar y disfrutar, no importando la edad. Muchas gracias. Aunque yo asumo, yo ya me asumo viejito, tengo 50 años. A ver, por acá había otra pregunta, por Gracias, ¿eh? muchas gracias. Y por acá, de, de este lado acá. Porque más ya, ya, ya vamos corriendo un poco, ¿no? Ah, nos quedan sí. cinco minutos. Buenas Así tardes, es. maestro. Bueno, antes hola. que nada, eh, muchas gracias por escribir Gel Azul, que creo que es un gran, gran libro. Muchas gracias por gracias esta ti. gran historia. Más que preguntas, son tres comentarios que le quiero hacer. Uno, yo pondría a Gel Azul junto a Fahrenheit de Red Bravery por la calidad literaria que esta novela tiene. De verdad, muchas gracias por esta historia. La segunda es No lo merezco, pero muchas gracias. De la, verdad, muchas gracias. La segunda sería que me parece súper curioso que Crajales, el detective de segunda línea de esta de esta novela es un claro reflejo de la Ciudad de México antes Distrito Federal, o sea, el, la personalidad que usted con la que usted creó a Crajales, creo que es el día a día, la esencia de esta ciudad, ¿no? Es lo que quiero comentar para quien no la, la ha leído y y en Goodreads le puse, igual en Twitter le puse, terminando de leer su novela, le puse, no hace falta buscar novelas, buenas novelas de ciencia ficción en autores anglosajones cuando se tiene gel azul en las manos. Sí, Muchas gracias. gracias, maestro. No, gracias a ti. Gracias. A ver, hay, hay una por allá y hay creo otra. que es la, 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 tendría que ser la última, porque ya nos corretea el tiempo. Muchas gracias, eh. Hoy me han pasado dos cosas bien lindas, me voy a ir del zócalo flotando. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Ahora que las mujeres somos muy poderosas, ¿qué es lo que no harían tus personajes femeninos? Los que tú no las pondrías a hacer. Languidecer. Nunca. Pero... Eh, siempre he escrito, excepto... Gloria, que, que no, no es que no sea poderosa, que, sino es un poco pasiva en esta historia. Todos mis libros están llenos de mujeres muy poderosas. Eh, si te asomaras a alguna otra de mis novelas. O sea, yo tengo una serie policíaca sobre una. Dos mujeres, una líder del narco y una mujer policía, que son muy poderosas. Entonces, eso, no, no, no. Yo suelo es que me gustan las mujeres. O sea, es decir, que crecí rodeado de mujeres poderosas. Lo sigo estando y, y, y. O sea, para mí no es, no, no es algo como nuevo, quizás es algo que estamos visibilizando muy retrasada, de manera retrasada, pero para mí las mujeres son seres, seres muy poderosos. La gente en Vijangos de su serie de novelas hielo negro, cuello blanco, cobalto, azul cobalto son, es un personaje, probablemente desde luego en México mi, mi, mi personaje favorito, no, la policía, que es un gracias. es genial y su archienemiga, la, la jefa del cartel, coleccionista de arte, es una, es una creación también alucinante, no se la super recomiendo también. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Había otra. Ya, es ah, que sí. estamos a contraluz. Sí, ya la última pregunta. Gracias, Adelante, por favor. No, pues pregunta no, es felicidades. Gracias. Y creo que lo que, poquito que dijiste, Santa Fe y cualquier lugar de México, Ciudad de México, Valle de México, colonias adyacentes, la Gran Melópolis, difiero del compañero que nos dice que nos concentremos en el centro histórico. No. México es todo. Y ya lo decían que México son muchos México, ya lo decía este no sé quién, pero este no me acuerdo. Pero muchas felicidades. Gracias. Porque verdaderamente hacen falta gentes como ustedes de, la, de medio siglo para atrás o medio siglo para adelante, porque nosotras ya estamos viejitas. Yo fui de la generación del 68. Entonces, ver cómo creció con lo perfectamente que lo describes ahorita en dos minutos, ver esa Santa Fe, ver ese cambio, ver esa situación de vida de los niños, de la, se llamaba la colonia abajo, las de las cuevas. No, 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 es, estoy enchinada de cuerpo porque nuestro México, desde que ha sido México, son millones de seres diferentes, desde los microscópicos hasta los macrocópicos. Felicidades, la verdad es gracias. que ha sido oírte así los cinco o diez minutos que me tocaron, o veinte, una maravilla. Y el libro, no me lo pierdo, espero que no te vayas sin dedicarme. No, no voy, a, voy a firmar ahora ejemplares. Muchas gracias. Yo justo soy hijo del 68, mi papá, estaba en la SIME, acabando la carrera y estaba en el movimiento y por un pelo, de verdad por una por una estupidez no fue a, es decir, el, el, el meeting estaba citado en la mañana, lo cambiaron para en la tarde y ya no pudo ir por algo y si no, yo no estaría aquí. Así que sí vengo de esa de esa, como decía Paco Ignacio Taibo uno, soy heredero de un montón de derrotas. Muchas gracias. Acérquense a Gel Azul, en esta mesa lo puede comprar a solo 60 pesos y, y descubran a un escritor mexicano que tienen que conocer, Bernardo Fernández Buef. Gracias. Gracias.